Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder de Jujutsu con vosotros. Hoy tenemos el Chieftain y una misión: comprobar si funciona el Hesh. Vamos a llamar esto Operación Hesh, a ver cómo sale. Ya hemos visto que el Centurión con el 105L7 hace bastante daño a los enemigos, así que se supone que el Chieftain con el 120mm tiene que hacer aún más. En este vídeo solo va a haber Hesh, así que si os interesa mucho, podría hacer un vídeo del Chieftain con APCR y podríamos ver la diferencia, pero de momento solo habrá Hesh. ¿Hay alguien que se intenta asomar? Míralo. Bien. Parece un tanque francés. Tanques franceses no tienen mucho blindaje. Eso nos juega a su favor. A mí Hesh personalmente no me acaba de gustar por tres razones. Mira, Omar, le hemos roto el cañón. Primero, que es munición lenta y no estás acostumbrado a ella. Para disparar a alguien de lejos en movimiento es más difícil. Segundo, que tiene muchas reglas. Y eso disparando a 2 kilómetros, pues como que es incómodo. Y tercero, que no es fiable. Como aquí, que hemos matado el conductor y le hemos roto las orugas. Bien, este leopardo ha muerto. Y aquí hay un Foch. Que no se entera, estamos aquí. Bueno, sí que se entera. Le hemos roto el cañón antes. Hesh sigue siendo, en mi opinión, lo mismo que el Hesh de 105. A veces mata de un tiro y a veces como que no. Y si te la tienes que jugar enfrentándote con el enemigo cara a cara, es un poco... Mira, no sé qué es. Ah, un Lorraine, creo. No nos ha hecho nada. Más tarde también explicaré cómo funciona el Hesh, porque en cada stream que hago me lo pregunto. Así que un poco más adelante está la explicación. A ver este tanque. Así lo podemos ver. Lo bueno de Hesh es que disparando las cúpulas tiene que hacer mucho daño. Y otra vez solo muere el conductor y no lo entiendo. Al Hesh no le importa el ángulo. Es parecido al Hit, pero puedes disparar a superficies muy inclinados y no te va a pasar nada. Vaya, vaya. Una de 4, agua fiesta. Guión Falcon, sí. Mejor Falcon porque, en mi opinión, es más satisfactorio matar aviones con antiaéreos que con otros aviones. Aviones son buenos para tener duelos de aviones, pero ¿qué duelo voy a tener yo con una de 4? A ver, tiene que estar por aquí. Míralo. Bueno, ahora que nos hemos vengado de él, vamos a cambiar de partida porque nos interesa el Chieftain. Bueno, ahora estamos en Sinai o Sinai. El que lo sepa mejor que me corrija en los comentarios. Y mientras estamos aquí avanzando hacia el enemigo, que va a ser un rato largo, vamos a explicar cómo funciona el Hesh. Como podéis ver arriba a la izquierda de la pantalla, tenemos cómo exactamente funciona. El Hesh no atraviesa, importante recordarlo que no atraviesa, pero explota por un lado del blindaje y en el lado opuesto se crea como fragmentación. Y esa fragmentación, vamos, que destruye todo lo que viene siendo el interior del tanque. Para hacer una comparación, es como si hicieran un agujero en el blindaje, metieran una escopeta por ahí y empezáramos a disparar. Pues así es como se tiene que sentir la tripulación por dentro. Y teniendo en cuenta que el tamaño del 120mm es importante, pues imaginaos una escopeta de esa anchura.
Que solo muera un tripulante cuando le damos a alguien con el Hesh me parece poco creíble. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es un juego y... Y la verdad es que Hesh tampoco es tan maravilloso. Los propios ingleses no lo usan porque ya no cumple con los estándares y nunca ha sido efectivo. Es ese tipo de munición que es experimental y es espectacular a veces, pero no siempre es fiable. Prefiero, sinceramente, el APCR antes que el Hesh. A ver, mira. Vamos a intentar adivinar a qué distancia está esto, porque no tengo práctica con Hesh para nada. Con la PCR no hubiera fallado, eso es lo puedo asegurar. Vaya, impacto. ¿Impacto qué? Okay, ¿impacto dónde? Vamos a probar otra vez. Vaya, guardabarros con el Hesh. Eso sí, el daño ha sido bueno. El daño ha sido bueno, le hemos destrozado toda la tripulación. No le voy a acertar. Menos mal que Chieftain tiene buena torreta. Sí, para los que no sabéis, el calibre 50 que tiene montado el Chieftain de coaxial sirve para medir distancia. Y donde caen las balas del calibre 50, caerá el Hesh. Pero hay un problema con ese sistema. Si estamos disparando a 3 kilómetros, que a veces pasa, Fulda. Bueno, 3 no, pero 2 sí. Cuesta ver dónde caen las balas. Y a distancias cortas es bastante intuitivo. Alguien que juega un par o tres de partidas con el Hesh ya se acaba acostumbrando. A mí me costó un poco más, pero no pasa nada. Bueno, seguiremos avanzando, que más cerca mejor. Yo prefiero disparar Hesh de cerca, que es probable que falle. A ver, ¿queda alguien? Pero... A la derecha tenemos un tanque que no para de disparar, un aliado. Vamos a ver si podemos ayudarle. A otro Chieftain. Alguien le está dando, pero... ¿Pero quién? Lo está marcando, pero de momento no lo vemos. A ver si... Descuido un par de dunas. Seguramente es el tanque que hemos visto antes, pero hemos fallado el tiro. Bueno, al menos no hay esa tormenta que hay siempre. No sé cómo la gente me ve a través de todo el desierto con esas tormentas. Supongo que tendrán gráficos al mínimo, pero... Digo, supongo que prefiero dudar, no quiero pensar que nadie es tan... ¡Ah! ¡Míralo! Pero... Vaya, casi fallamos. Pero está bien, está bien. Tripulación muerta, como tenía que ser. Este buen hombre no me ha visto. ¡Maravilloso! No solo lo hemos roto... las orugas, sino que hemos matado a la tripulación, que eso la verdad es que no pasa muy a menudo. Y en esta situación, si no matamos al T-54 de un tiro, él nos va a matar de un tiro. Eso es el problema. ¿Sí que ha sido? Míralo. Ahora ni siquiera rompemos las orugas. Esto es un poco inoportuno. Tenemos otro Chieftain ahí que nos va a salvar un poco. Ahora solo las orugas. Ya, eso es lo que digo ahí. Tanques que son muy duros de atravesar. Como el
Vale, hemos tenido mucha suerte. Ha explotado esa munición que no estaba ni siquiera en el alcance de Hesh, pero bueno. Las cosas falsas también pasan a nuestro favor a veces. Por lo que decía, que tanques como T-10M o IS-4M son nueces duros de partir y es complicado. Vaya. No sé a qué distancia está esto, pero acertarle con Hesh a esta distancia no soy muy capaz también. No sé ni dónde caen los tiros. Yo creo que íbamos cerca porque se está mirando. Vamos a probar un poco más. Pues nada, se nos ha escapado. Hacemos algo más, pero bueno. En conclusión, Hesh está bien. Es una munición buena. No es desagradable como era antes. Pero yo no me fiaría de ella. Teniendo APCR, usaría más APCR. En mi opinión, son todo ventajas. Es una munición más rápida, más fácil disparar a la gente que está en movimiento, no tiene caída y a ver cómo lo digo, he tenido mejores resultados disparándole en la placa superior frontal al T-62 con APCR que con Hesh, porque eso de que solo muera el conductor y te pueden devolver el fuego te puede costar la vida, pero APCR atraviesa el tanque de un lado a otro. Con suerte mata hasta al artillero, al cargador, y si el enemigo falla un tiro ya tenemos más posibilidades, pero Chieftain solo tiene blindaje en la torreta, así que si estamos así en el campo abierto, en desierto, alguien que tiene buena puntería, si no le matamos de un tiro, va a acabar con nosotros, así que así es. Eso ya será todo por hoy sobre el Chieftain, sobre el Hesh. Creo que hemos cumplido la misión de Hesh, hemos averiguado qué tal es. Si queréis un vídeo sobre el Chieftain solo con APCR, ya me diréis. Y bueno, como siempre, si queréis ver algún otro tanque avión, también está para eso la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.